Admiralty, Alaska, 17 de julio. Un leñador gravemente herido por un oso grizzly enfurecido en las proximidades de esta localidad. Se cree que el oso había sido herido por cazadores furtivos. 2 de septiembre, un equipo de topógrafos atacado por un oso grizzly. 2 muertos y un herido grave. Todo parece indicar que este enorme oso se ha convertido en un asesino después de haber sido herido. 14 de noviembre, 2 autoestopistas asesinados ayer por un oso enfurecido en las proximidades de Admiralty. Las huellas del oso asesino se han perdido en la montaña Pata del Diablo a causa de la nieve. Se ha suspendido la caza. 5 años después, Admiralty, Alaska. El pueblo sigue asustado por los ataques de un oso salvaje. Un leñador afirma que el peligroso animal ha regresado. No quiero seguir discutiendo, Chris. ¿Por qué no estoy como antes? Por favor, Chris, ya sabes...